Millones de toneladas de arroz, millones de dólares se pierden en el mundo por fallas durante la post cosecha. Con los altos costos de producción y riesgos por el cambio climático, Actores Productivos hace un llamado muy especial a controlar una de las mayores debilidades que presenta nuestra producción arrocera, que es el alto margen de merma que ocasionan en los campos arroceros, cegar un campo con grano sobremaduro o verde, mala operación del molinete, barra de corte de la cosechadora, y qué decir, el acame. En Ecuador son pocos los estudios al respecto y uno de ellos, realizado hace 40 años, reflejaba un promedio total del 18% por hectárea cosechada mecanizada. Datos recientes señalan pérdidas post cosecha totales de casi el 6% y no pueden sobrepasar los 140 kilogramos por hectárea, que el 80% de estas se producen por la cola de la máquina, por el sistema de limpieza y separación. Son datos que más adelante nos revelará el técnico del INTA de Argentina, Herman Ferrari. La producción de arroz en Ecuador presenta un alto grado de mecanización que ha ido renovándose lentamente por máquinas más pequeñas. Las pérdidas post cosecha se deben principalmente al desprendimiento y caída del grano al cortarse los tallos de las plantas. El grano de arroz se desprende con facilidad de la espiga cuando su contenido de humedad se reduce entre el 15 y 20%. Lo óptimo, señor agricultor, 20% al 27% de humedad. Mídala. Retraso para cosechar el arroz causa pérdidas debido al desgrane y baja calidad del grano. Los granos requebrados por el sol, imagínense. Evítense entonces las cosechas tardías por calidad y rendimiento de grano. Sin duda, la destreza del operador es el factor más importante para prevenir las pérdidas post cosecha cuando es mecanizada. Por ejemplo, el movimiento demasiado rápido de la máquina influye. Atascamientos, forzamiento de la máquina, desgaste de la misma. Lo correcto o incorrecto, usted lo nota en la tolva, demasiada paja o impurezas. Aunque no lo crea, en la cosecha manual vemos que el porcentaje de pérdida es menor respecto al mecanizado. La mitad. El acame de arroz, sin duda, en Ecuador sigue siendo otro factor de pérdida que debemos de considerar. Estamos en plena época de cosecha de arroz y lamentablemente los rendimientos que se esperan no son los mejores, debido a que el arroz no pudo ser sembrado en la época óptima. Es así que en esta campaña vamos a tener que prestar fundamental atención a las pérdidas de cosecha, las cuales bajo ninguna situación deben ser mayores a 140 kilogramos por hectárea, y esto es independiente del rendimiento del cultivo. Es así que propongo una técnica sencilla y eficaz para medir las pérdidas de cosecha. Sabemos que el cultivo de arroz en su mayoría se cosecha bajo situaciones bastante complejas, con un suelo que puede estar inundado o con barro, lo cual nos dificulta realizar las mediciones de pérdidas de precosecha, o sea las naturales, y las por cabezal. Pero sabemos que el 80% de las pérdidas en el arroz se producen por la cola de la máquina, por el sistema de limpieza y de separación. Es así que nos vamos a centrar a medir las pérdidas en este sector. Para ello vamos a utilizar una bandeja de 56 centímetros de diámetro, lo que representa un cuarto de metro cuadrado, y con ellas nos vamos a ir hasta el lote donde está cosechando la máquina, donde la máquina esté circulando en línea recta, y nos vamos a ubicar al costado de ella entre el eje delantero y el trasero, y vamos a lanzar a la bandeja con mucho cuidado en la panza de la máquina, cosa que cuando la máquina se desplace, todo el contenido de la cola de la máquina caiga encima de la bandeja. Una vez que tenemos esto, separamos lo más grosero, o sea la paja, la vamos sacando de arriba de la bandeja. Si vemos que hay panojas sin trillar, colocamos los granitos dentro de la bandeja, y que nos quede en la bandeja un material que va a estar representado por el grano completo, granza, o sea todo el material que no sea grano, y el grano vano, el grano vacío. Para separar esto vamos a utilizar una botella de gaseosa a la cual le cortamos la base, dejamos la base abierta, y por el otro extremo donde va el pico, la tapa, vamos a colocar una jeringa de 15 o 20 centímetros cúbicos, a la cual le vamos a borrar la graduación natural que ya trae y vamos a colocar nuestra propia graduación. Para ello vamos a tomar previamente a la medición
10 gramos de arroz, lo colocamos adentro de la jeringa y hacemos una marca con el marcador indeleble. Esos 10 gramos de arroz van a ser 100 kilogramos de pérdida. A la mitad del volumen van a ser 50, un cuarto va a ser 25, tres cuartos 75 y después nos vamos para arriba. Entonces ya tenemos una graduación de volumen para medir las pérdidas en el campo. Volvemos a la bandeja. Cuando tenemos ese material dentro de la bandeja, a esta botella la colocamos de manera invertida con la base abierta hacia arriba, le colocamos agua, un 60 o 70% de su volumen con agua, y todo el material que estaba en la bandeja lo colocamos adentro de la botella. Todo el material grano lleno va a precipitar, se va a ir hacia la jeringa, y toda la granza y material vano, grano vano o vacío, va a quedar flotando. Por lo tanto, me hace una separación muy rápida y yo, debido a que puse las rayitas de graduación en mi jeringa, me va a estar indicando rápidamente qué nivel de pérdidas tengo yo por hectárea. En el caso de que la cosechadora no tenga distribuidores de granza y de paja, no tenga trituradores, directamente lo que me marca una bandeja es proporcional a la pérdida por hectárea. O sea, con una sola bandeja, yo lo que me está marcando en la jeringa, si me marca 75 kilogramos, son 75 kilogramos de pérdida por hectárea. Ahora, si mi sistema de distribución o esparcido de granza y paja tiene, lo cuenta, lo que debo hacer yo a lo que me da esa bandeja, multiplicarlo por 3. Entonces, si yo tengo 25 kilogramos por hectárea, en realidad lo que me está perdiendo la cosechadora son 75 kilogramos por hectárea, debido a que tiene trituradores y esparcidores de rastrojo. Entonces, esto es una técnica muy sencilla, muy eficaz, en lo cual me permite realizar entre 5 y 7 muestreos por máquina cada 10 hectáreas, que es lo que tengo que lograr para hacer una técnica eficiente y rápida a la hora de hacer muestreos de pérdidas en cultivos de arroz. ¿Cómo te parece ese indicador? Muy positivo. Le decía a Natalie Avilés de la División Semillas, y saludamos a todos los actores productivos del país, para indicarles que Ecuador ocupa el primer lugar en uso de semillas certificadas de maíz en el mundo. Y gracias a todo este trabajo, a la división que se preocupa para que el agricultor obtenga el mejor material con todas las certificaciones. En tu caso, ¿cómo se logra eso? Bueno, nosotros vamos a explicar cuáles son los procesos que cumplimos ante el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad para la comercialización de las semillas y también los controles internos que realizamos para poder identificar los porcentajes de germinación y vigor de cada lote de nuestros materiales. Tenemos que conocer más el significado de qué es una semilla certificada, y ese es el tema especial de hoy a través de Actores Productivos, y sobre todo hagamos campaña para evitar el fraude, sí, ¿no? Correcto. Porque los están engañando, señores agricultores, y una manera es todos los requisitos y todos los planes que se hacen para evitar, mediante seguridad, que esta semilla que viene envasada sea de la mejor calidad y sobre todo que no sufra ese riesgo. Entonces, muy atentos a lo que tú nos vas a decir hoy. Sí, comenzamos, vamos a empezar. Correcto. Muy bien. Cumpliendo con los procesos regulatorios para la comercialización de la semilla, realizamos los siguientes pasos. Primero, tomamos las muestras de semillas junto con el personal del MAC, donde son ingresadas al laboratorio de Agrocalidad, y después de unos 10 a 15 días nos otorgan el certificado de análisis donde nos indica el porcentaje de germinación y vigor. Una vez con estos análisis, se solicita al Ministerio de Agricultura la aprobación del marbete. Posterior a esto, se coloca en las fundas de semillas donde van a ser comercializadas o entregadas en los distribuidores o hacia nuestros agricultores. Previo a esto, con el equipo técnico, se realizan varios ensayos en distintas zonas. Se evalúa para poder seleccionar el material. Claro, en este caso el proveedor, ellos deben de hacer varios ensayos ante el NIAP. Con eso
ellos pueden, pues, obviamente, exportar la semilla para Ecuador. Es decir, son híbridos ya probados en nuestro medio. Claro, son híbridos probados en campo y INEAP emite un certificado del registro de cultivar para poder ser comercializados acá. Todo está regularizado ante el ente, en este caso sería el Ministerio de Agricultura, INEAP y Agrocalidad. ¿Semilla comercial es lo mismo que semilla certificada? Sí, se la conoce como semilla comercial o certificada, que llevan las características genéticas del material y cumplen de una forma legal la producción y la producción en campo. Esto ante el reglamento cumpliendo las normas que indica la ley de la semilla. Ahora vamos a observar los procesos de controles internos que realizamos en la empresa. Nosotros realizamos pruebas de germinación y vigor en bandeja. ¿Cómo realizamos esto? Una vez que esté llena toda la bandeja, procedemos a realizar la siembra. Ahora les voy a explicar cómo realizamos la evaluación de germinación y vigor en bandeja. Como ustedes pueden observar, estas plántulas ya tienen 7 días y ya podemos realizar la evaluación. Tenemos aquí dos repeticiones. La primera repetición es de 100 plántulas y la segunda repetición es de 100 plántulas. Procedemos a contar plántula por plántula para observar el porcentaje de germinación y también el vigor. Una vez que obtenemos los datos, podemos sacar la media y determinar si el lote tiene un porcentaje mínimo del 90%. El máximo obviamente 100 y el mínimo 90. Cuando yo ya tengo esta información, corroboro también con la información de Agrocalidad, de lo que les comenté, el certificado de análisis, y con esto procedemos a realizar la comercialización de la semilla. Por ejemplo, nos llega un lote de 500 fundas. ¿Ya? ¿Qué dice la ley? Sí. Que del 100% del lote de semilla se debe tomar el 10% de la muestra. Entonces, si son 500 fundas, debo de testear 50 fundas. De esas 50 fundas saco un kilo de semilla y del kilo de semilla tomo 200 semillas, donde voy a determinar, donde voy a realizar la prueba de germinación. De esta manera es como el personal de la Dirección de Semillas de Formosa mantiene esa calidad de las semillas certificadas. Pero Natalie, en el lugar en donde compra, en el expendio autorizado, ¿qué es lo primero que debe observar el agricultor? Bueno, el agricultor lo primero que debe observar es que la semilla sea identificada por el número del material y el marbete. ¿Qué identificar? El híbrido, el número de lote, la fecha de análisis de la semilla. Nosotros como empresa Farmagro hemos realizado la inversión de unas bandas de seguridad en la parte delante y en la parte posterior. ¿Qué significa esto? Que al momento que el agricultor compra su funda y va a realizar la siembra, abre la funda, tiene que hacer el desprendimiento, del cual va a quedar ya un mensaje de que fue esta funda abierta. ¿Ok? Delante, la parte delante y atrás. Bien, entonces esos son los requisitos que se nos hacen. Señores agricultores, hay que colaborar, hay que compenetrarnos en que el éxito de una campaña en producción de maíz depende no solamente del material que usamos, sino después de esto, porque lastimosamente el dejar el empaque así, botarlo, tratar de regalarlo, tratar de venderlo, se presta al fraude, a que gente lo reutilice, reenvase, quién sabe qué material, y se engaña a mucha gente. Y lo más indicado sería destruirlo. Recomendamos destruir la funda para que no sea reutilizada. Para que no se presta esto. O guardarla 7 días si usted, por seguridad y
piensa que puede existir algún reclamo, aunque nosotros, al ser un material de estos que tiene todos los requisitos, no va a haber, pero bueno, todo en la viña del Señor, ¿no? Como precaución, pero estas son semillas certificadas donde dan la garantía de un porcentaje de germinación y bueno, va con el aval del laboratorio de agrocalidad. Entonces, cuando le ofrezcan semilla barata, bueno, eso ya queda a conciencia de cada agricultor. Pero hemos aprendido en todo este transcurso el porqué del valor de un material como este de alto potencial genético, todos los cuidados. Todo el proceso de calidad, ya sea por el ente regulador que se cumple y controles internos que realizamos para dar la seguridad y la garantía a nuestros agricultores. Y dado a eso, Ecuador ha saltado en productividad de maíz. Hemos alcanzado indicadores 3, 8 antes, cuando utilizamos variedades, ahora con híbridos. Fácilmente estamos superando las 7 toneladas, lo cual es un indicador súper positivo que nos da para pensar que estamos en capacidad no solo de abastecer a la industria nacional, sino asimismo en el día de mañana, por qué no decirlo, por la habilidad de nuestros agricultores, nuestros suelos, nuestros climas, exportar tanto que necesita el mundo de maíz. Ya se habla, imagínate, de bioplásticos, ¿sí? Uno de ellos es del almidón que se saca del maíz. Bueno, muchas gracias. Okay. Seguiremos en contacto para indicar a ustedes estos matices tan importantes en la producción agrícola nacional.